Hola, gente, ¿cómo estáis? Perdóname que no había quitado el este de la cámara. ¿Qué tal todo? Espero que bien, se me siente. Vale, vamos a continuar con el The Evil Within. ¿Qué pasa, Psycho? Psycho Sicho Mantis, Psycho Mantis, Psycho Mantis, Cho Mantis. Hola, Solrak. Te llamaré Psycho Mantis. Psycho, Psycho, Psycho. Es que Psycho es como más de miedo, ¿sabes? No, pero yo en la intimidad te llamaré por tu nombre. A ver, yo no me acuerdo dónde estábamos ya. Y eso que fue ayer, ¿eh? Hemos sido engañados. A ver. Vámonos. Vamos que nos vamos. Ayer fue duro, ¿eh? Fue un día duro porque me tocó la zona esa de mierda y zombies o como se llaman esos. Que. Hola, Sui, ¿qué tal? No, bueno, no estamos hablando de intimidades como tal. Bueno, un poco sí. No, pero. Nada grave. Nada grave, Sui, no te preocupes, no te pongas celoso. Hola, Radical, ¿cómo estás? Vale, es verdad, me acuerdo, ya me acuerdo. Que me había entrado la neura a mí y había intentado atacar a la chica. Y ya se me pasó la tontería y vi al otro. ¿Dónde era? Bueno, por ahí. Vi al compañero nuestro, por algún lado. Vale, tengo que ir por aquí. La putada es que no tengo de nada, ¿sabes? No parece que tenga que ir por aquí. ¿What? ¿Habéis visto eso? Mira, 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 mira. Hay una línea como de agua mal hecha. Toma y decimos del DVD que está mal hecho. ¿Lo veis? Que no sé si se llega a percibir. Hay una línea ahí como por encima de los escombros. Que no estaba en casa. Bueno, Radical, no tienes que pedir disculpas. Lo que faltaba. Aquí que venga quien quiera cuando pueda. No pasa nada. Toda que el Rubén te pida cuentas. Nada. La cuarentena es dura, ¿no? Sí o sí. Oye, pues con lo bien que nos lo estamos pasando últimamente, la verdad es que. Mira, Alfa Leris, que luego dice que lo que se ha perdido, ¿eh? Por no estar. ¿Te puedes creer que tengo una bala de cada? Es tremendo, ¿eh? Lo triste de este juego. Cajas. Muy bien. ¿Cómo? No ha dado nada. Pero es que Rubén ya lo dice si él va a buscar los clips. Vamos por aquí. Podría haber algo, pero no lo hay. Está flojito el juego, pues cosa mía. O es que no se debe oír nada. Moco, moco, moco. Moco, 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 moco. Vamos. ¿Esto se puede abrir? Nah. Oye, me ha dado 500 de moco, eso mola. Moco, moco, moco. ¡Coño! ¡Qué susto! Por culo.
Ay, Dios. Bueno, él solito, ¿Qué pasa, Wolf? Se me ha caído esto. Qué cabrón. Soy, que no se te vuelva a caer, por favor. Tonto eres. Hola, Poroto, ¿cómo estás? Porotobin, ¿qué tal todo? No serás tú muy tonto, ¿no, Sui? Comando gemido ya. Ah, que me puedo esconder. ¿Y para qué me quiero esconder yo? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Romper esto? ¡Tus muertos! Es que la potencia que tengo de ir, hostia, es tremenda, ¿eh? No asustéis a Poroto, que acaba de llegar. Y claro, va a decir, esta panda de locos, ¿qué? Ah, que podía haber pasado por aquí sin entrar. Muy bien. Gemidos MP3. Qué cabrones sois. Ya suena chucha. Rubén, qué tonto eres. Poroto, tú tranqui. Tu salud, bueno, ya saludar has saludado, pero no te preocupes que esta gente está mal de la cabeza, no, no te asustes, ¿eh? A ver. Sigo diciendo que suben las escaleras de una manera un poco rara. Uy. Ah, no, vale. Joder, Poroto, muy bien. ¡Ay, ya está! Capítulo 11 completado. Y así se completa un capítulo, chicos. Para la próxima, ya sabéis. Será... No sé, Poroto, ¿de qué puede ser? ¿Me has dado follow? Sí. Hace 15 horas. Ostras, Poroto, muchas gracias por ese follow. Es del follow, entonces, Poroto. Faleris, ¿cómo estás? Hemos invocado a Faleris, ¿eh? ¿Has ido a hablar de él? Y aparece. Toma, el señor de la caja. Menos mal que estás bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil. Al menos no he sufrido más. Episodios. Bueno, que tú recuerdes. No puedo decir lo mismo. Creo que he encontrado un medio de transporte. ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo. ¡Coño! La otra. ¿Qué estás haciendo? Se supone... Contesta aquí. ¡Ay, Dios! Se supone que la... Los DLCs de este juego son de la historia de ella. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Sí, esta noche, claro, deberé. ¡Ostras! ¡Ay, no, araña, no, tío! ¿Qué te va a hacer? Bueno. Qué asco. Como no me va a decir que tengo que hacer. ¡Ay! ¡Oh, no! Pero, qué asquerosidad. Ni de coña voy a morir aquí. Ah, qué maravilla. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, tío! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? Me he emocionado mucho. ¡A la derecha! ¡A la derecha, dice! Pero...
pasa? No sé qué tengo que hacer. Adiós. Vamos, vamos, vamos. Espérate. El estrés, ¿eh? El estrés ha sido solo eso. Pero que corre mucho la bicha. Puta. Gira ahí. No sé si le hago algo, ¿eh? ¡Buah, que nos coge! Pues ya estaría. No sé cuánto tiempo estaremos a salvo aquí. Pues poco. ¿Por qué está oscuro? Enciende la luz. Hombre, ya. ¿Y ahora qué? Sebastián, están encima. ¿Quién? Cuidado, tienen dinamita. ¿Quién? Ah, coño. Brújate. Gracias. ¡Enemigo a la derecha! ¡Ay, Dios! ¡Tus muertos! Ah, toma por culo. Siguiente. Venga, next. Cuidado, eh. Cubre, nos disparan desde arriba. Adiós. Vale. A ver, yo hacía por poco, pero. Mierda. ¿Qué haces con la caja? No me va la caja, hombre, por Dios. Se acercan más. No te pongas nervioso, dice, pero si no aciertas ni una, tío. Sin munición. Espera. No sé qué pasa, tío. Ay, Dios. ¡Ah! Ah, vale. Se matan entre ellos, bien. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Por arriba! Pero. ¡Hay muchos! ¿Se me está volviendo loco el juego? ¿Cómo funciona esto? ¡Que no tengo munición! Vale. Bien. Matarlos ya, tío. Déjamelos a mí. Vale, un segundo. No, es que no tengo munición. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ha faltado poco. Tus muertos. Ha faltado poco, dice. A mí me han dado para el pelo. F por la munición, que es paupérrima. O sea. Ahora vendrá la araña otra vez. La mierda. Ah, bueno, pero espérate, tengo. Espérate. Sigue por la izquierda. Tengo del revólver. Vamos a poner. Aquí. No, aquí. Mierda. Te arañó los pijones.
¿Pero te quieres poner? Adiós. Ajustalas, ajustalas. Yo no sé si lo estoy dando. Ah, toma por culo. Señora, avanza un poco. Yo ya no puedo hacer más. Que lo mate él, porque yo. ¡Carlos! ¡Hostia! Se me está volviendo un poco loco en esta parte del juego. Ay, Dios. Ay, 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 vale, gracias. Espérate tú. Ah, que me ha matado, no sé cómo. En dificultad normal por otro, pero de repente se me mueve la cámara así porque le da la gana al juego. Y entre que no tengo munición, pero nada de munición. A ver, ¿dónde está la bicha? Es que estoy por guardarme la munición para... Sigue por la izquierda. Para... Ahí está. Para las... Para las estas, ¿sabes? Es que no tengo. A ver. Reserva, reserva. No tengo, no tengo. Y de aquí no puedo crear nada. Así que... Ese por mí. Me voy a guardar. Uy. Uy. Pringao. Ay, ese es malo. Y la poca, además, la poca puntería que tiene este señor. Míralo. Vale, tío. Mata, mata. Ahora, manda más munición, venga. Cuidado. Es que la cámara va donde le da la gana. Ya, muy bien. Y se van a cargar. Maravilloso. Mueve este cacharro. Puta, 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 puta. Gracias. Tengo una bala, nada. Verás tú. Adiós. Adiós. ¡Qué buena esa! Hasta luego. Vamos, Joseph. Tengo una teoría. Nos estamos moviendo mucho. Como si alguien nos estuviese controlando. Y es prácticamente imposible que nos orientemos en esta zona. Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos.
Ese trasto al que me encontraste enganchado, lo he visto en varios sitios. ¿Cuál? Ya, y yo. Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros. Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro. Podría ser solo una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto. Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital. Exacto. Buen trabajo, detective. Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital. ¡Hala! Pero bueno. ¡Sácanos de aquí! Ahí hay una ambulancia. Lo mismo tienen un botiquín o algo así. Voy yo. No, voy yo. No dejes que suba nadie. Madre de Dios. Vale. No sé cómo lo veis, pero... Ah, me puedo esconder, vale. Voy a intentar... Adiós. Matarlos con... A hostias. ¡Ah, qué falso! Dios. Es que ahora como van con armas... ¡Hola! ¡Hola! Tú. Y me matan. Madre Dios. Han disparado a tardar 3 segundos en reaccionar. Vale, quizá no sea buena idea. Pero... Es que no tengo munición. A ver, ¿alguien más? ¿Me voy a tocar la moral? Gracias. Vale. ¿Ya? No hay moco, podría haber moco por aquí, ¿eh? Vamos. Puede ser. Es que mira todos los que hay. Agaches. Tengo que ir por ahí por narices. Vale, creo que hay el moco. No puedo pasar por aquí. Entonces, por ahí sí o sí, ¿no? Vale, interesante. Yo no sé para qué me hacen. Ay, Dios. Hasta luego. Buena esa. Trocitos de zombie. Está muy lejos.
Vamos. ¿Dónde está el moco? Está por aquí, ¿verdad? Aquí. Ah, no, pero son cerillas, puta mierda. Coño. Qué susto me ha dado. Coño, coño, coño. Quema. Por Dios, dame munición. Bien, me ha dado algo. Vale. Sí, hombre. Bien. Te estoy viendo y sé que estás ahí. ¿Por qué está todo demasiado como a oscuras? Vale, moco. ¿Qué haces, loco? Susto me ha dado. Eso es de este. ¡Coño! Psycho Mantis, no hagas esas cosas. Hola, Ray. ¿Dónde está el otro? Tío, había uno ahí. Ah, está ahí, este, lo he visto, lo he visto. Tío, es que es 4 tiros lleva ya, ¿eh? Qué cacho mierda ese. 5. Venga. ¡Eh! Y ese no le he dado por la magia de... Darémy Fuster, ¿sabes? ¿What? Otra vez empezar de cero. Necesito munición. Y es que me dan cerillas, es que es tremendo, ¿eh? Las cerillas. ¿Para qué mierda quiero yo una cerilla? Que me gustaría poder pillar alguno de espaldas y reventarle, ¿sabes?
se acabó. Adiós. Adiós. ¿Dónde está el tonto? Vale, cuidado, eh. Vamos, los he visto más rápidos, ¿eh? No estoy. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? Mierda, que no dan nada. No dan nada. Hola. Gracias. Vamos a ir despacito, porque si se va a complicar así la cosa. Visto. Cuidado que son muy tontos. What? Hay otra ahí, ¿eh? Vale, ¿me ha visto? Sí. La policía corrupta. Venga, vete a tu casa. Eso. Vale, ¿qué me ha visto, creo? Que se tenga que levantar para hacer esa mierda también manda huevos. ¡No! Maravilloso. Con los car coins puedes canjear cofres. Jugar a minijuegos. F por la jeringa, por eso me la he puesto. Ahí tengo más. Moco. Pero... de hecho, me voy a poner otra. Ahora, si no me trolea el propio juego, debería poder
te mates, tío. Así me gusta. Que te quemes solo. Muy bien por Will. Vamos por aquí. Es que a veces son muy tontos, pero digo. Vale, no me dejo nada. Bien. Nos vamos. ¿Qué es eso? ¡Sube! Vendaje hemostático. Agente coagulante para tratar heridas en caso de emergencia. La venda está impregnada en este agente para administrar primeros auxilios con facilidad. Muy bien. Dámelo todo. Un mapita. Lo veo bien. Bien. Vale, vámonos. Vamos que nos vamos. ¿Qué ha pasado? Bueno. Como lo flipan, ¿no? Me está jodiendo. ¿Dónde está? ¿Y cómo quieren que pase por aquí? Sin morir. ¿Para qué puedo pasar? Tampoco. ¡Qué falso! Corres un poquito, señor. Corre, castellanos, por tu madre. Corre. Tengo que hacerme con esa ametralladora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Hijos de puta! ¿Qué pasa? Es que no se mueren. No sé si les doy. ¿Qué me está dando? ¡Ay! ¡Vamos! Es que... ¡Venga! ¡Vamos! ¡A lo loco! Con lo que me ha gustado esta parte. Yo les reventaba a todos. Bueno. ¡Que no se me acerquen! ¡Que no se me acerquen, dice! ¡Ay, Dios! ¿Pero y qué tengo que hacer? ¡Quita, coño! ¡Quita! Gracias. Pero no entiendo, ¿por qué me dice vamos? Yo me los cargo otra vez. Mira, cojo a este esqueleto de viento, ¿eh? Ven aquí. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
¿Qué haces subiendo de una manera trambólica? ¿Ya? Vamos. Coge moco. Están eliminados todos, ¿no? Vamos. Y ahora que no tienes balas. No, hombre. Por fin, por fin. A ver qué ve. Mierda. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Venga, vámonos ya de aquí. Tengo 16 balas. A ver. Voy a abrirme paso. A tomar por culo. Venga, venga, venga. Esto se está poniendo feo. Carmageddon. ¿Qué pasa? ¡A este más! ¡A este más! Dios. ¡Dios! ¡Unto, unto, 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 unto! Y voló. Que se llamaba el capítulo 11 Reunión. No, el capítulo 12 era Una Vuelta. Ya está, hecho. Así, así, así los capítulos. Se ha matado Paco. Capítulo 13, Víctimas. ¿Víctima? ¿Víctima? Ponerlo, ponerlo, exclamación, víctima. Víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Ay, 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 ay. Pues muertos. Kidman. Hola. ¿Hay alguien? ¿Alguna pistolita o algo? No, por aquí no. Ah, vale, no, por aquí avanzo. No, no quiero avanzar. Un segundo. Espérate. Toma moco, toma moco, toma moco. ¿Algo más? No, vale. Encontremos un modo de bajar. ¿A dónde? ¡Ostras! Si estás ahí abajo, espera. Ya ah, vamos. Pero que se ha caído el... El... Cosimo. El autobús. Diario de Sebastián Castellanos, 1 de septiembre de 2012. Mira, se ha ido. Hace días que no sé nada de ella. He denunciado su desaparición, pero me han tomado por loco. Su coche, su ordenador y algunos de sus enseres han desaparecido. Así que creen que se ha ido libremente, que me ha dejado. Todos insisten en mi afición a la bebida, como si eso tuviera algo que ver con su desaparición. Solo que no tratan como una que no lo tratan como una desaparición. Me miran como si como me miran como sintieran, me falta un sí, ¿no? Me miran como sintieran lástima de mí porque me ha dejado. Pero sé que no lo ha hecho. Alguien la secuestró. Debería de estar muy cerca de algo, pero ¿de qué? Brillas. Voy, 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 voy.
Aunque acabamos de guardar, es poco tonto. 5% de batería, ostras. Recarga, recarga. Esto está cada vez peor. Lo sabía. ¿El qué? Sigo pensando que la enfermera es la esposa de este señor, ¿eh? Aquí no hay nada nuevo. Me parece. No está. Ha pasado un tiempo desde su última visita. What? ¿Dónde está? Ah, vale. Vale. Mansión Pasto de Llamas. De las llamas. Mansión centenaria se quema hasta los cimientos. Hay sospechas de que el incendio fue provocado. Se ha producido un incendio en la finca de los victorianos y existen sospechas de que podría haber sido provocado. El propietario se encuentra en paradero desconocido. Madre mía, esta familia con los incendios, ¿eh? No, no creo que contigo. Pero sí tengo llave, ¿eh? A ver, ¿tengo llave? No tengo llave. Tengo mapita. Vamos haciendo el mapa poco a poco. Vale, vamos a subirle de nivel. A ver si puedo, ¿eh? No sé si podré subirle de nivel. ¿Cuánto tengo? 4.000. Nada, no tengo. Guardamos y nos vamos. Víctima. Vamos. Víctima. Porque él además no se sabe si estuvo en un psiquiátrico, ¿no? Una temporada, por lo de que mezclaban las realidades de la gente. Interesante. ¿What? Pero, ¿y entonces este camino? No entiendo. Por mí. No entiendo. Pero vale, prefiero este camino. No hay bombas que me puedan matar. Va a haber cosas peores, verás. Bien, darme munición. Pero no me hagas spoiler, Rubencio. Psicomantis. Eso por ahora no lo han dicho. Yo no sé si estaba en un psiquiátrico o no, ¿eh? En mi partida todavía no lo han dicho. No han hablado del tema. No. En mi partida todavía no se ha dicho nada de eso. ¿Eso es moco ultratocho? ¿Eso es ácido? Ah, pues pensé que era moco ultratocho. A ver ahora. Hostia. Toma. Para mí. Cógelo. Ah, he desactivado las dos, vale. Cuatro de estas también. Vale. Vamos. ¿Me hace gracia? ¿Así? Oigo fuego. Así no. Vamos. Exit.
pasa? Oh, qué susto. La araña, tío. Que no sea la araña, por favor. No, la araña. Bueno, la araña puede ser, no sé. Porque realmente se ha dado un ostión, pero no sabemos si ha muerto. Vale. Madre mía, está la ciudad un poco como para que barran, ¿no? Dios, ¿qué ha podido causar esta catástrofe? Pues... ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Sí, pero mira cómo está colocado. Si llegamos hasta allí, igual podemos usarlo para cruzar. Venga, ya, que tengo que ir hasta allí. Vamos a centrarnos en salir de aquí. Eso digo yo. O sea, todo lo que tengo que cruzar. Y de nada, ¿ves aquel vagón de metro? Pues venga. Está aquí al lado, Vale, entonces este me está siguiendo, ¿no? Lo veo. Vamos. Joder. Porque como me sobran las balas, pues te hago gastar más, ¿sabes? Está en el autobús. Por Otto. Adiós. ¡Corre! No, no te arriesgues. No te arriesgues, baja por la escalera y salta. Espera, hay otro sitio por el que bajar. Te veo en el piso de abajo. Maneras de separar a la gente, ¿verdad? Podía haber perfectamente llegado ahí y de ahí saltar aquí. Pero son unos cagados. Mierda. Primero Kidman, ahora. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! El que faltaba. Yo les he matado a todos ya. No me vas a dar nada. Vale, vale. Vamos despacito. Y con buena letra. Cuando haya que correr, se corre. Porque sabemos que matar a este es tontería. No se puede matar. Así que... Sí, por favor. ¿Quieres coger cosas? ¿Me puedo esconder? Que viene. Venía hacia acá, ¿eh? Hola, Vic, ¿cómo estás? ¿Yo te vas?
Pero ese no es el, no es él. El Assassin's Creed, ese es otro. ¿Dónde está? Mierda. ¿Cómo vas a por ahí? Mierda. Soy una seta. Que no sé si ir de sigilo total o qué. Creo que sí, Vic, no lo sé. Se llama The Evil Within, no sé si es... Si está para Xbox, supongo que sí. ¿No puedo mirar un poquito por la ventana? Es que lo oigo tan cerca, tío. Voy a salir. Que sea lo que tenga que ser, vale. ¿Cojo moco? No, hombre, coge el moco, tío. Puta chiripa, lo que acabo de hacer. Pero digo, ¿eh? Quita coño. Espérate, voy a quemar a este. Oigo a alguien por allí, tío. ¿No? No. Sí, sí que oigo a alguien por ahí.
Buenísima, hasta luego. ¿Para qué sirve el moco para subir de nivel? Eso. Ha contestado el Sui. Voy a quemar a este. Lo que no tengo muy claro es para qué sirve quemar a la gente. Pero yo la quemo. De hecho, es que en el juego no se llama moco, pero yo lo llamo moco porque tiene pinta moco. Ah, perdón, Solrak. Qué tontos sois. Ay, Dios. No estoy. Oh, no, 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 no. Puto. Déjame en paz. Mira, ese se deja moco. Puedo matarle a golpes, te lo digo yo. Ay, Dios. Ay, Dios. Será más difícil, pero yo lo mato. Todo por ahorrar balas, ¿eh? Toma. Maravilloso. Me pongo en modo ahorrativo y es tremendo. Y ya no tengo inyecciones, maravilloso. ¿Qué coñazo sois, de verdad? Espérate. Vamos a hacer una cosa. Tengo el explosivo. Vamos a crear... Coge. ¿Botella para qué? Si la botella... Vale, viene para acá. Creo que ya, este era el último.
¿Siempre las desactivo? Bueno, no siempre. Mierda. Mierda, 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 mierda. Y desaparecerá, puto. Mira que la he visto antes, también te lo digo. ¿Cómo la cojo entonces? Espérate. ¿Cómo cojo la llave ahora? O sea, desde abajo, pero... no sé, bueno. Están dando mucha... mucha mierda esta, ¿eh? Y aquí nunca hay nada. Munición. ¿Moco? Había dos mocos. Vale. Bien. Vale. Bien. No. Vale. Tan malo aquí, ¿eh? Hola, Necro, ¿cómo estás? Tensa la hueva. Es un poco... ah, mira, de aquí me va a salir otro malo si le mato. Súper cerca, pero no sé. Date la vuelta, tronco. No andes hacia atrás. ¿Dónde coño está? Luchos, gracias por el follow, tío. Se ha ido, no me ha visto. Vale. Tío, ¿cómo no se comen sus propias trampas? Espérate, todavía no lo voy a hacer. Un segundo. Quiero investigar bien aquella zona, que pensé que no podía investigarla. Sí, estoy estresado. Sobre todo porque... ostras, moco. Es... moco. Coge el moco. Porque es como... bueno, no sabes por dónde van a ir, tienes que mirar mucho la dirección que cogen y todas las mierdas, ¿sabes? Y sé que matarlos no sirve de nada, porque ahí hay otra caja, vas a ir de ahí, ¿sabes?
Va a estar saliendo constantemente de las cajas, así que prefiero evitarlo. Muy bien, no había nada. ¿Sabes? Prefiero evitarlo y... que matarlo. Necro, si le meto un escopetazo en la boca, ¿ves esa caja de ahí? Pues sale otro. Ya ves. Entonces es tontería. No puedo matarlo. Además no tiene boca. Oye, le estoy dando a la X. Claro, estoy yendo a los sigilos por eso mismo. Pero es que sé que me lo voy a encontrar. De cara, me lo voy a encontrar. Vale, me voy para allá. Pa' mí. Buenísima. Punto de control. Mantener. Kidman, ¿estás ahí? Hombre, pues si está, está quemándose, no sé tú. Es que verdad qué preguntas tienes. Vale, los cuervos, vale. En principio, mientras no oiga nada trambólico. Cuando pase se cae. ¿Apostamos? Maravilla, ¿no? Y ya, maravilla. Vale. Para mí. A ver, venga, vamos. Guardar. No puedo. ¿Cómo? ¿No voy a poder guardar aquí? ¿Todavía no lo has averiguado? Ama atormentar a los demás. Tiene que demostrar que él es el que manda. Suelta el anzuelo y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo. Este es el doctor. Pero ya era muy tarde, tenía que saberlo. No sé la verdad. Y eso hice. Detective Castellanos. Señorita, dígame, ¿me estoy volviendo loco? ¿Y lo preguntas? Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. Pues en ti no confío. Son mierdas. Lo que pasa es que no puedo matarte. A ver, periódico de hoy. ¡No hay periódico! Vaya. Pero hay desaparecido. Toma. Joseph, desaparecido. Joseph Oda, detective de policía de Crimson. Desapareció cuando regresaba a casa. Testigos presenciales aseguran haberlo visto buscando a alguien en Crimson. ¿What? Pero si estaba conmigo. A ver. No puedo, vale. No tiene mucho sentido que haya desaparecido. Vamos. Vale, tengo llave, chicos. Escribir 1 izquierda, 2 derecha. Si queréis que abra una caja de la izquierda, 1. Si queréis que abra una caja de la derecha, 2. Venga. Darle. Bueno, 3 unos ya. Fija, vale. Hola, Nanoki, ¿cómo estás? Vale, ahora tenéis que escribir 1 si queréis que abra una caja de arriba y 3 si queréis que abra una caja de abajo porque el 2 ya están todas abiertas. Así que 1 o 3. 1, 2, 1. 3, 2, no, Poro. Venga, Poroto, tú desempatas. 1 o 3.
3, perfecto. Lo veo. ¡No, Vic! Tú has empatado de nuevo. Bueno, ya desempataba por otro. ¡Toma, moco! Mejor, ¿eh? Tengo 21.000 de moco, o sea que... guay. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Nanoki? Muertos. Vale, vamos. Vais a ver lo trambólico que es subir de nivel a este señor. Hola, Neko-san. Para esto, Necro. El moco es para esto. A ver. 6.000, 9.000. Estábamos con 5.000, ¿eh? O sea que... estábamos con 6.000 ya, no te creo. Hemos hecho todos los 5.000. No. Vamos, mira, mira. Y me queda para uno. Y ya lo tengo a tope. Tengo a tope lo de las jeringuillas, ¿eh? No está nada mal. Y los virotes. Las cerillas casi. Vale, también tengo... vale. ¿Qué? ¿Te ha molado, Necro? Perturbador totalmente. Este juego, todo este juego es muy perturbador. Vámonos. Uf, ¿y a dónde estoy, tío? Vale, moco. Así me gusta, que me den moco según aparezco. Ah, vale, estoy dentro de la habitación. Mira, ya no da mal rollo esto ni nada, ¿no? Tío, mira este cuadro. ¿Parece normal? No. Normal no es. Los cuadros son maravillosos. A ver. ¡Moco! Joder, ahora moco por todos lados, tío. Publicidad. ¿En serio, Necos? ¿Ahora? Venga, vamos a ver la publicidad. Lo siento si os sale publicidad a algunos. Ahora nos vemos. Es que no sé a qué le sale, Necos. Yo creo que es como aleatorio. Es un poco extraño la publicidad. Vamos a esperar aquí, vamos a esperar aquí a la gente. Dura 30 segundos ahora mismo. A publicidad. ¿Qué es eso? Vale, ya ha terminado. 10 segundos. Vamos para atrás. Para que piensen que no he hecho nada. ¿Cuántas publicidades has canjeado, Neko? Solo se puede una cada media hora o así. Bueno, pues ya hemos vuelto de publicidad, señores. Seguimos aquí. Gracias por no cambiar de canal. A ver. ¿Me ha salido alguien allí? O no sé qué es eso. O sea, no por ti. O sea, tú puedes canjear todo lo que quieras, pero yo solo puedo poner uno cada media hora. Entonces, claro, has canjeado 3 de golpe. Recordármelo dentro de... bueno, es que no va a dar tiempo. De media hora. No identifico qué es eso, tío. ¿Es alguien? ¿Es alguien en cuclillas con luces? ¿Qué lleva?
¡Ay! ¡Puto! ¡Joder, gran! Tío, que iba todo despacio. ¡Ay! Pero hijos de puta, ¿de dónde están saliendo esa gente? ¿Por qué me trolean de esta manera? Tengo... Menos mal que tengo, tío. ¿Que me podían dar algo? Sí. ¿Que no me dan nada? Una mierda para ellos, hijos de su madre, tío. Ah, vale. Ay, Dios. Coge. Coge. No me gusta por dónde me está llevando esto. Joder, cuantísimo moco, tío. Joder, tío. Venga ya. Si va, y va agachado. Hijo de puta. Venga. No cae nada. De aquí ha salido el hijo de puta. No, de aquí he salido yo. Él ha salido de ahí. Y me queda esta puerta, no. Está por aquí, entro yo. Hijo de su madre. ¿El qué? No veo. La cámara trolea. ¿Te puedes creer todo el moco que hay en esta zona? Es que es tremendo. ¿Eso es munición? No. Y en los cajones, nena, también te lo digo. Oh, vida. Bien. ¿Por qué tanto moco constantemente? Esto va a ser muy chungo, a partir de ahora. ¿Joseph? No va a ser Joseph, evidentemente. Si fuera él, hubiera contestado. Sí, soy yo. Pero no, no ha contestado. ¿Por qué? Porque no es él. Vale, vamos. Pacito. Hola de nuevo, radical. Vale, ahí me han puesto un infinito. No sé muy bien para qué. ¿Me vas a ir otra vez la niña de Madeiros, eso? De Medeiros, de cómo se llame. Ahí está. ¡Joseph! Bueno. El Joseph hasta Nunki. Adiós. ¿Ahora qué? Pues lo dicho, voy para atrás. Va a venir para mí, ¿eh?
coño? ¿Y cómo lo evito esto? ¿Qué hago entonces? ¡Mierda! Es que se queda ahí atasque. Pero bueno. ¿Qué pasa, tío? ¿Me está matando todo? ¿O cómo funciona esto? No estoy entendiendo nada, te lo juro. Estoy a un toque de morir. Ya está, me muero. No, no empiezo nada, tío. Con el rumba. Es el rumba 3000. El rumba de Skynet. A ver. O sea que la luz da igual, entonces. Ahí está, se activa rumba. Yo voy a intentar ir todo lo momento que pueda. Ah, pero es que me dan, tío. Ah, es que están arriba también las trampas, tío. Adiós. ¿What? Solo porque mi personaje no puede hacer la acción de quemar. Agachado. Bueno, por lo menos ya sé que va el coso. Tengo que ir desactivando todo el rato. Doy dos pasitos y desactivo. Vale, aquí empieza la diversión. Desactiva, hombre. ¿Pero quieres desactivar? Es que los rumbas me los voy a comer, no puedo. ¿Todo rumbo? ¿Y por ahí hay algo? Vale, vamos. Bueno, ni tan mal. A la cuarta. Mierda, ¿y hacia dónde voy? Voy hacia allá.
munición. No sé, nada de munición, voy sobradillo. Bueno, sobradillo. Va. Bien. Bien. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Ay, Dios. Y me ha dejado a mí. ¿Tú otra vez? Quita, 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 quita. ¿Se va a poner verde en algún momento esa luz o cómo? No. ¡No! Joder, qué menos me he metido. Me cabroncio. A lo mejor tengo que pulsar, ¿eh? ¿Dónde está? Adiós. ¡Ay, que ha lanzado otra! Dime que no me... Tío, ponte en verde, hijo de puta. Vale, si le doy, ¿qué? Joder, que meneo. Espérate, 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 espérate. ¡Corre! ¿Ah, ya? Creo que ya. Tío, tengo que dejar esto. Puedo todavía. ¡Ay! Va, me queda una bala. ¡Los huevos! ¿Sabéis que en la zona más chachipirulachi para disparar? ¿Dónde está? ¿Y esto cuánto? Joder, ¿cómo? ¡Corre! El chacho. ¡Le ha salido un rumba! Del culo le ha salido el rumba. ¿No? ¿En serio? ¿Ahora tengo que luchar contra él y contra un rumba? ¡Ay! Joder, yo también es que voy hacia el rumba, ¿eh?
Joder, que corre tú. Corre. ¡Ay! ¡Que está saliendo, que está saliendo, que está saliendo, que está saliendo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Pero quieres correr? Joder. Es el Caracono 2.0, sí. Un poco. ¡Hostia puta! Me ha dejado casi sin vida, tío. Coño. Ya, uy, es que son esas rumbas y te asustan a ti también. No sé qué tengo que hacer. Bueno, ¿y el otro? ¿Dónde coño está? Vamos a tener que haber usado vítores. Virotes. ¿Por qué esa palabra tan difícil para mí? ¿Tú muerto? Dame. Dame. Gracias. Vale, lo que no tengo es vida, tío. Intentemos a ver si encontramos. No. Voy a buscar a Kidman. Busca vida, tío. No busques a nadie. Ay, el estrés, de verdad, Mira. Ah, la chica. Supongo y el... Supongo que está bien. ¿Qué busca? ¿Hacia dónde van? Hacia el parque. Vale. Vamos. Yo voy esto sin... Vale. Y no había nada, evidentemente. Este juego es así. Un to, un to, un to, un to, un to, un to. Antes hemos lupeado un to, un to con el autobús. Y ha salido volando, ¿eh? Un to, 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 un to. Ya. Dime que salgo a la calle bien. Hay burbujas, ¿eh? Bueno, pompas. Leslie puede ir a casa. Puede coger el tren para llegar a casa. No, Leslie. Hoy no. ¿Me protegerás? Sí. Tiene los ojos lilas. Bien, bien, bien. Cuando llegue a casa se sorprenderá. Uf. Uf. ¿Qué hace? No es tu culpa. Lo siento. No. Para. Bueno. No entiendes. No sabes en qué se convertirá. Lo sé. Lo he visto. ¿Ah, sí? No entiendes lo que quiere. Bueno, a ver. Pues dímelo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie. ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso. Tengo órdenes. ¡Estás mala! No dejaré que se lleve a este chico. Leslie es con el único que... Bueno. No.
Vaya toalla. ¿Y por qué lo quiere a él? Vaya misterio. Vale. Nope. Próximo capítulo. Lo estoy jugando en Play 4, Vic. Play 4. El 2, que va después de este, lo jugaré en PC. Porque lo tengo en PC. Con el clip de la taquilla. ¿Cuál es el clip de la taquilla? Ah, el de Carcar, me meto en la taquilla. No, no es ese que te encuentran. No puedes haber muerto. Segundas intenciones. Madre del amor hermoso. Ese. Sí, 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 el que intentaste. Es el de que te metiste en una taquilla y sale mal. O sea, es lo de. Y sale mal. Es que Karen, mierda, perdona. Tus estrategias. Apártate. ¿En serio? El asco, tío. No sé por qué no me gusta esta zona. Pero nadita, ¿eh? ¿Quieres coger la munición? La música es... Vale. Temblandito estoy. A ver que le suba la vida. Yo solo digo que esa estrategia era un poco mierda. Toma, es más grande el jarro que el cajón. ¡Ay! No. Espérate. Me lo voy a enchuflar ahora mismo. Vale, me voy a esperar a que se me pase el efecto. Sí, he visto el botiquín y me lo he puesto. Te tienes que ir a almorzar. Bueno, tampoco queda mucho, ¿eh? Quedan 10 minutos de directo por Otto. Joder, Swift. No hay bombas, ¿no? Vale. Mapita. Si quieres aguantar por Otto los 10 minutos o si te tienes que ir, pues bueno, te lo puedes ver más tarde, ¿eh? Que el director se queda resubido aquí en Twitch por 10 minutos. Para allá abajo. Música celestial para mis oídos.
Vale, el problema va a ser cómo entrar ahí, tío. Vale, he puesto dos más ahí. Piromano. No, no, piromano, no. Mal, ni tan mal. No ha estado mal. Ahora guardamos aquí y yo creo que ya lo dejamos por hoy, Parecía el Joker. Un poco sí. A ver. Nota de mira. Mi querido Sebastián, si dices esta carta, me temo que es porque ha ocurrido lo peor. Significa que mi investigación estaba demasiado cerca de la verdad. Significa que nunca más volverás a verme. Lamento habértelo ocultado, pero lo hice para protegerte, ya sea de verdad o de mi locura. Adjunto una copia de mis archivos, tan solo espero que nunca los recibas, pero si lo haces, podrás terminar lo que yo empecé. Haz que sea justicia con Lily y conmigo. Te amo con todo mi corazón. Mira. Sí, 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 ha sido un directillo guay. ¿No cree que debería usar el gel verde? ¿Y tú no crees que te debías meter en tus asuntos? No sé, así te lo cuento un poco por encima, ¿sabes? A ver. Iván, desapareció Iván Díaz, periodista freelance. Desapareció mientras realizaba un reportaje. Su cámara y su cuaderno han sido hallados en El River. Yo lo de las desapariciones todavía no lo interconecto. Oficina en llamas. Arde una oficina vinculada con los servicios de inteligencia extranjeros. Se han realizado arrestos. Incendio en un centro de asistencia comunitario. Se cree que era que el centro era una tapadera de servicios de inteligencia extranjeros. La cosa es... Coño, señora. Qué susto me ha dado, hija puta. Vale, chicos. Escribir 1 izquierda, 2 derecha. Venga, 1 izquierda, 2 derecha. ¿De dónde queréis que abra la caja? Vale, 1. Nanoki, pobre. Yo entiendo que eres un espíritu libre, pero... La gente... Esto es democracia. Vale, ahora. 1 o 3. Si queréis que abra una caja de arriba o si queréis que abra una caja de abajo. 1 o 3, chicos. 1, 3, 1, 3, 1. 2, no. Vale, creo que ha ganado 1. 1, 1, 1, 1. A ver, creo que puedo abrir. Esta, creo. A ver. Es que, claro, la cámara aquí hace lo que le da la gana, vale. ¡Otra llave! ¡Bien, señores! ¡Dos llaves! Venga, 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 lotería. 1 izquierda, 2 derecha. Venga, empezar de nuevo. Después de lo que ha puesto Vic. Uno, premio. Venga, vamos a la zona 1 y ahora, ya sabéis, 1 o 3. Creo que de 3 tampoco me quedan muchos, ¿eh? Me quedan, de hecho, me queda el último ya. 1 o 3, venga, chicos. 3, 1, 3. 2 no se puede, Vic, porque 2 ya tengo todo abierto. Entonces entiendo que hay 3, porque hay 3 votos para el 3, 4 votos para el 3, porque vamos a terminar con el 3. ¿Qué coño es? Ah, vale. Un poco mierda esto, no te digo. Vale. Vale. Y vale, ya hemos terminado con el 1 y el 2 de la parte izquierda. Venga, empezamos de nuevo. Después de Nanoki, 1 o 2. Izquierda o derecha. 1 o 2. 1, 1, 1, 2. Hola Lil, ¿cómo estás? Vale, pues entiendo que ya solo puede haber uno. Así que abro este. Abre, coño. Abre. Moco. 10.000 de moco me ha dado. Toma, chicos. Genial.
Vic también va a su bola, yo lo entiendo, pobre Vic. A ver, mapita, ¿cómo va? Interesante. No lo voy a hacer ni eco. Vamos. Es la que más me gusta. Bien, Lil, ya terminando el directo de hoy. De esta tarde. Vamos a ver qué tengo de 5.000. Creo que hasta la reserva no tenía nada de 5.000, ¿no? 8.000, 5.000 cerillas. Exacto. Completadas las cerillas también. Vamos a la agonía. Venga, Rubén, hasta luego. Claro, Mr. Big. Vale, y ahora 6.000. Duración del sprint. Daño cuerpo a cuerpo. Bueno, tampoco hago mucho cuerpo a cuerpo, pero... Venga, vamos a... Duración del sprint. Y... Espera, mejor armas, yo creo. Aplicador de daño. Vale. Vale, chicos, voy a guardar y lo dejamos aquí. Tengo un super sprint ahora. Mira la otra con las uñas. Vale, guardado. Y nada, chicos. Nos vemos esta noche, ¿vale? En el DVD. Gracias por estar ahí apoyando el Devil Within. No sé cuánto le quedará, pero ya la cosa está más o menos... Bueno, todavía sigue el misterio de por qué el señor, el Assassin's Creed, quiere el cerebro. Pero bueno, no sé cuánto le quedará. Los que os habéis pasado el juego, ¿me queda mucho o...? Más o menos, ¿para cuántos directos? Sí, Lila, llega un poco tarde. No pasa nada. Era un directo. Dos como mucho. Bueno, yo con lo que torpe que soy serán dos. Vale, vale. Bueno, ya sabéis que después empezaré el de Evil Within 2. Bueno, chicos, un besazo y nos vemos luego. Chaito, chau, chau, chau.